And a quick reminder today to please take all lit out of bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Este es un estadio que se siente como un coliseo y solo podría estar en Roma. And this is now today's lineup. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Number Diego, 31. Pero te animás a arriesgar una figura. ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? Bueno, no puedo dejar de mencionar a Julián Álvarez. Viene teniendo actuaciones memorables desde 2020. Cuando la rompió en la fase de grupos de la Copa con 5 goles y una asistencia. Ya desde entonces se veía lo versátil que es para ocupar toda la línea de ataque. Tiene un control exquisito y gran sensibilidad para gambetear, asistir o definir. Una fiera. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Arrancó el encuentro. Foden. Es un pase que rompe la defensa. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Ay, 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 ese pase. Vitinha. La pide y la controla Sergio Ramos. Tira un pase largo hacia adelante. Mahrez se adelanta y frena el avance rival. Laporte. Phillips. Abre el juego por la izquierda. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Gran pase a través de la defensa. Phillips. Se miden, se estudian, pero no se lastiman. ¡Qué peligro ese pase! ¡Uy, cómo se complicó! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Se abre el partido nomás! ¡Definió de manera estupenda! ¡Frente al arquero! Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. Number 19.
el PSG se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Gran corrida por el lateral izquierdo, veremos si lo aprovechan. Messi. Se planta firme y le roba la pelota. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Paris Saint-Germain necesita recuperarse del traspié del comienzo. Tener más la pelota y buscar asociarse con inteligencia sería un buen comienzo. La abre por el sector derecho. Abre la defensa con un pase entre líneas. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Mucha precisión ahora con esos pases. Messi se planta bien y se queda con el balón. Mbappé que la maneja. Hakimi. La juega al área. ¡Berratti! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Laporte. Paris Saint-Germain muestra un claro aumento en la tenencia de la pelota. Es un juego vistoso. Eso no se puede negar. Y hacerlo bien no es nada fácil. Tocar rápido y preciso en la zona de incidencia no es para cualquiera. Y más allá de eso, la posesión es importante porque también trae consecuencias defensivas. Palmer. Berratti. El avance se diluye. De vuelta a defender. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Messi. Messi. Messi, 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 Messi. Uy, qué pena. Estuvieron muy cerca. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Hay que estar seguros con los pases en ese sector. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Me parece que quiere enganchar por adentro. Gran quite. Trabando con convicción. Messi le saca la pelota y corta la jugada. There will be 1 minute added time. Berratti. Mbappé. Traba abajo y se queda con la pelota. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente.
Everyone, please welcome the two sides. Substitution in progress. Todo listo. Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Paris Saint-Germain todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Envío profundo a la carrera. Phillips. Palmer. La filtra la carrera. ¡Palmer! El balón pasó muy cerca. Palmer siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. Marquinhos. Lo vio bien, busca el pase. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Gran pase, le puede pegar. Atención, pelota al área. Logran cortar el centro. Acá vienen de nuevo. Rechaza el balón para salir del ahogo. Cuidado, esta puede ser muy buena. La pelota traspasa la línea de fondo. Esto es saque de arco. Vitinha. El PSG sigue cayendo por un gol. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo. Mbappé. Intenta un pase al vacío. Berratti. Ese fue un muy buen disparo. Se lamenta y razones no le faltan. La jugada era sencilla, pero letal. Desmarque, pase a la carrera y definición. Solo falló lo último. Quiere sorprender con el córner corto. Messi. Kimpembe. Marquinhos. Messi. Lindo espacio encontró por ese lateral. Tienen que seguir atacando de esa forma. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. ¡Qué regalo, por favor! Estaba atento para interrumpir esa acción. Hakimi, qué bien lo que inventó. Traba, lucha y gana el balón. Gran corte, intercepta y gana el balón. Berratti. Messi. Estupenda maniobra. La tira larga cerca del área. Álvarez. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Mahrez la recibe abierta. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja.
pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Phillips. Foden que domina. La juega profunda. Sergio Ramos. Hakimi. Álvarez. Abre muy bien la defensa con este pase. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Hakimi. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Linda pelota, qué bien lo vio. Ay, 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 qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Mbappé. Substitution on the field. El PSG tiene su segunda chance desde el córner. El rival no ha tenido ninguno aún. Así consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido. El PSG va por su tercera chance desde la esquina. Van dos para el conjunto rival. Cabecea, puede ser. Cabezazo. Pero le erró el arco. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí del triunfo. Faltando tan poco. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así, por un simple detalle. Al final todos, los hinchas, los jugadores y nosotros también, nos vamos con las manos vacías. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando La Torre y quien les habla, Rodolfo Jorge de Paoli, tengan ustedes muy buenas tardes.